El enamorado tímido. ¿Cómo marcha tu flirteo con Juan? Pregunta un estudiante a su compañera. Mal, verdaderamente su timidez raya en la tontería. ¿Por qué? Mira, ayer en la noche, solos y en medio de la oscuridad, estábamos sentados en la banca de un parque público. Él se atrevió a murmurarme al oído, te amo. Al tiempo me puso una mano sobre mi rodilla. Por mi parte le susurré, más alto. Entonces me aulló al oído, te amo. Alejandro Jodorowsky en La sabiduría de los chistes. Estás entrando a una nueva dimensión, la dimensión del éxito y el crecimiento personal, la dimensión de tu grandeza y tu divinidad, la dimensión del desarrollo humano, la dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto saber que nos están escuchando. Bueno, hemos preparado para ti un programa que estoy seguro será de tu agrado. Mira, el programa del día de hoy es los problemas en la escuela. Sin duda alguna, bueno, la problemática escolar pues ha aumentado de una manera sensible. No tan solo nos tenemos que preocupar por los problemas de aprendizaje, sino también por los problemas de adaptación y por la situación que muchos chiquitines con condiciones especiales de aprendizaje tienen que enfrentar. Pero además de todo esto, la zozobra de la inseguridad. Entonces, bueno, para esto hemos invitado a especialistas en este tema, que te voy a presentar en un momento más. Y desde luego dándole la más cordial de las bienvenidas a mis amigos de Facebook, bienvenidos. A mis amigos de YouTube, qué grato saber que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las poderosas redes sociales. Y también una cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de la aplicación de Grupo Radio Centro. ¿Ya tienes la aplicación de Grupo Radio Centro? Bájala. Es gratuita. Mira, bájala a través de Play Store, a través de Apple Store. La aplicación se llama así, Grupo Radio Centro. Y con esto nos vas a poder escuchar desde cualquier parte del mundo en donde haya internet. Y bueno, pues sin más preámbulo, también quisiera comentarles que nos encanta recibir sus llamadas telefónicas. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, mira, pues ahí están los teléfonos en pantalla. 55 52 59 23 29. 55 52 59 23 29. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera realmente presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Tú lo conoces porque nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es el neuropsicólogo Miguel Blasio. Miguel, neuropsicólogo con una preparación excelente. Él se especializa en niños, es neuropaidopsicólogo. Y también nos acompaña la licenciada en educación especial, Laura Cruz. Bueno, pues los dos nos van a hacer el favor de responder preguntas y sobre todo de hablar de este tema que considero que es trascendente. En primer lugar, bueno, le pregunto a Miguel Blasio, al neuropaidopsicólogo Miguel Blasio, ¿cuáles son los principales problemas que existen en la escuela, Miguel?
Hola, buenos días. Me encanta Bienvenido. Regresar al programa, me encanta tu programa. Sí, el día de hoy, bueno, venimos con un enfoque un poco diferente. Sí, hablando desde la neuropsicología clínica, pero en ambiente educativo es diferente. Ambos trabajamos en una educación, en una institución educativa, donde, bueno, podemos ver desde otro punto de vista, más allá del clínico, sino del educativo, cuáles son algunas dificultades que se enfrentan nuestros niños y jóvenes hoy en día. Algunas de las dificultades que nosotros podemos ver, sí, son de aprendizaje, pero sobre todo hemos visto la adaptación e inclusión. En ese tipo de temas es donde más tenemos que profundizar, porque no solo tiene que ver con aprendizaje, sino de adaptación social. ¿A qué te refieres con esto de adaptación social? A veces cuando un niño o una niña presenta problemas de conducta, atencionales o meramente de aprendizaje, afectan y llega a impactar en el estado emocional. ¿Esto qué impacta a nivel social? Son niños o niñas que a veces pueden estar aislados. Que a veces no se les da la atención adecuada, o que se les ponen cosas que realmente a su nivel madurativo, en desarrollo neuronal, todavía no pueden hacer, y eso impacta en el desarrollo emocional y adaptativo de la persona. Es decir, adaptación es si la persona está incluida y es parte de un grupo social y ambiente. Quiere decir que hay chicos que requieren de una atención especial, Miguel. Sí, correcto. De hecho, ¿cuáles serían los casos, digamos, en donde más se presenta esta situación? Pues en mi experiencia, tanto en clínica como en el sector educativo, gran parte es la discapacidad intelectual. Es alguno de los trastornos del neurodesarrollo que más requieren un tipo de adaptación. Discapacidad en el desarrollo intelectual. Correcto. ¿Y esto tú como neuropaidopsicólogo lo puedes detectar? Sí, se hacen diferentes tipos de pruebas, sobre todo de coeficiente intelectual y de habilidades adaptativas. O sea, no es nada más así a ojo de buen cubero. Ah, este niño tiene problemas, sino hay que hacer estudios específicos. Sí, claro, ahí está la importancia de una evaluación neuropsicológica y eso va a ayudarle a la escuela a poder hacer la adaptación. Por ejemplo, un niño que tiene problemas en la escuela, que no está aprendiendo a la velocidad de sus compañeros, que se atrasa, que normalmente se le diagnostica por parte de los maestros. Ah, no aprende, déficit de atención. Muy probablemente, en vez de etiquetarlo, se deberían de hacer los estudios específicos para determinar cuál es la problemática especial del chico, porque no necesariamente es la etiqueta de déficit de atención, ¿es correcto? Sí, correcto. De hecho, hoy sabemos que hay mucho tipo de trastornos durante el neurodesarrollo que impactan en el aprendizaje, no solamente el déficit atencional. También hay trastornos específicos del aprendizaje, cierta discapacidad intelectual o algún otro tipo de patología, podría ser una epilepsia, algún traumatismo, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quisiera entonces ahora preguntarle a la licenciada en educación especial, Laura Cruz, ¿cuál es la problemática a la que más te enfrentas como profesional en esta disciplina? La principal problemática que nos enfrentamos en este campo es la aceptación. Básicamente, la aceptación de que las personas somos diferentes, de que tenemos diferentes formas de aprendizaje, diferentes formas de acercarnos y de comprender lo que nos están presentando dentro del aula, lo cual dificulta la inclusión de estos niños con, como bien lo dijo Miguel, con diferentes trastornos del neurodesarrollo o con alguna discapacidad en específico, y el no aceptar que estas diferencias, lejos de ponernos una limitante hacia cómo podemos nosotros como docentes enseñarles a los niños o aperturar nuevas experiencias educativas, nos dan una barrera impresionante para poder incluirlos dentro de un ambiente de aprendizaje en el aula o dentro de un ambiente social, cada uno de los grupos de los cuales los niños están trabajando con sus compañeros, ya sea para aprender cuestiones
académicas netamente o para cuestiones adaptativas, como bien lo dijo Miguel, el cómo los niños están relacionando entre ellos, el cómo los niños se relacionan con sus adultos, con los docentes, con cada una de las personas con las cuales interactúan dentro de la escuela. Por ejemplo, una pregunta, a ver, una persona que a lo mejor tiene pues algún problema, algún tipo de autismo. Se presenta mucho este caso, ¿no? Se presenta con cierta frecuencia. ¿Qué se le puede decir a un maestro para tratar a un chico con condiciones especiales, como por ejemplo el autismo? Sí, básicamente, desde la trinchera en la que yo me encuentro, que es dar asesoría a los profesores para trabajar con chicos que tienen alguna condición de vida en particular, la primera... La primera cosa que les digo es que se permitan conocer al chico como persona. Si bien un diagnóstico nos da a nosotros mucha luz de hacia dónde podemos generar los recursos pertinentes, hacia dónde podemos generar las estrategias de aprendizaje y poder encauzar su proceso de conocimiento y de adquisición de conceptos meramente educativos, que se permitan tratar a los alumnos como personas, como seres humanos. Por ejemplo, aquí otra pregunta. ¿Sería conveniente que un chico que presenta alguna problemática de esta naturaleza, algún tipo de discapacidad intelectual, sería conveniente segregarlo en una escuela especial o sería mejor que se adapte en una escuela normal y que reciba un aprendizaje como todos los demás, pero digamos con ciertas condiciones especiales? ¿Qué sería lo mejor? Mira, como sociedad realmente estamos en esta transición hacia una inclusión. Todavía nos encontramos en una cuestión de pues como de adaptación. De adaptación, ¿no? Y de aceptar las diferencias. De integración. Era lo que iba a decir, de integración. Entonces, estamos en un proceso de integración. De integración con miras a llegar a una inclusión. Una inclusión realmente sería cuando, pues, incluso, ¿no?, la educación especial no tuviera que existir porque, o solamente estar monitoreando que todos esos procesos se pudieran dar de una manera adecuada. Sin embargo, actualmente, en cuanto a la pregunta que tú me comentabas, el que tenemos que checar el... la zona, el perfil de cada alumno, las habilidades, en qué ámbito va a estar, porque estamos como sociedad todavía muy delimitados por regiones, ¿no? Y por cuestiones de procesos que nos pueden brindar de acuerdo a nuestras capacidades o a nuestros alcances económicos. Entonces, esa podría ser una limitante en un primer momento. En un segundo momento, dependiendo del perfil del chico, pues sí, generar algún, con estas valoraciones, generar un programa especializado para potencializar sus habilidades y no meterlo en una zona que lo va a poner en una posición muy vulnerable y que, lejos de favorecer su desempeño integral, lo va a limitar, ¿no? Si los chicos tuvieran algunas habilidades sociales más desarrolladas, en un ambiente cuidado, estructurado, que tuviera y que pudiera generar todos los apoyos y los recursos necesarios para darle el seguimiento oportuno de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades, pues bueno, ese creo que es el ideal y es lo que como sociedad y como nosotros en este ámbito tratamos de lograr, pues sería nuestro objetivo, el que ellos puedan estar dentro de una comunidad educativa 100% inclusiva, en donde se tomen en cuenta sus necesidades y sus habilidades y se puedan crear ciertos programas, pero sin tener que llegar a una cuestión de exclusión. Y que si nos vamos retomando lo que te comentaba de que estamos como sociedad en un pasito en la inclusión y un pasito en la integración, no limitarnos a soy 100% inclusivo y te voy a tener aquí cuando no tengo los recursos para poder brindarte la atención necesaria. Pero también, pues te puedo dejar de este lado y puedo brindarte la información necesaria, los conceptos necesarios y todos los recursos necesarios para que tú puedas desarrollarte.
No, esto no es una limitante y no es que sea yo excluyente. Al contrario, creo que sí tenemos que centrarnos en las habilidades nosotros como profesionales de la educación, qué es lo que estamos generando y qué es lo que le podemos ofrecer a esos chicos. Eso es. Miguel, ¿tú qué opinas a este respecto? O sea, ¿es conveniente la segregación, por llamarle de alguna forma, o la total inclusión en un aula? Pues mira, tomando el primer tema que dijeron, por ejemplo, un diagnóstico de autismo, nosotros ya tenemos la información de que no todo autismo tiene severidades. Hay autismos muy funcionales y de hecho nos podemos aprovechar para impulsar a la persona. Dependiendo de la severidad del trastorno que se tenga, podemos nosotros, como en ambiente educativo, adaptar la situación para que sea funcional para ellos. Ahora, esta es la pregunta inicial, ¿no? ¿Realmente se necesita excluir a la persona? No. Necesitamos nosotros, como sociedad, adaptarnos todos. Eso es. Que sea funcional al final para la persona, para nosotros y a la sociedad. Ahora, aquí, yo puse el ejemplo de autismo. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de situaciones. Hace aproximadamente un mes, una cosa así, tuvimos la situación en Coahuila, de un chiquitín que lleva dos pistolas, que se va al baño, pide permiso para ir al baño, no sale del baño, la maestra va a ver qué sucede, entonces en lo que va a ver qué sucede, el chico saca las pistolas y mata lamentablemente a la maestra. Ese tipo de situación pudo haber sido prevenida, Miguel, Laura. A ver, ¿quién responde sí, a esto? Sí, claro. ¿Sí se todo, pudo haber prevenido? Todo acto puede ser, o toda situación puede ser preventiva. La parte de la inclusión no solamente es ayudarles a aprender, sino trabajar en equipo con padres, con terapeutas, con escuela, hacer una red de apoyo para que nuestros niños y nuestros jóvenes no cursen o acoten el rango de riesgo que viven, simplemente por edad. Incluso como sociedad, pues sí, es importante que empecemos a trabajar en el sentido de la inclusión va más allá de chicos que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, chicos que no aprenden, chicos que tienen una discapacidad visible como es una discapacidad motriz o una discapacidad visual, donde es evidente que hay una dificultad en la persona. La inclusión tiene que ser esta observación que como sociedad hacemos a todos los grupos vulnerables. Discapacidades psicosociales que, como es el caso de ese chico de Coahuila, que no era evidente, ¿no? Muchas en las noticias, en las redes sociales estuvo diciendo que era un chico normal, que no se le veía nada. Y pues en efecto, hay muchas discapacidades, hay muchas cuestiones que no son evidentes a simple vista, que se pueden ir trabajando. Como bien lo dijo Miguel, toda acción puede ser prevenida, se pudo haber generado alguna prevención. Si nosotros como profesionales de la educación, cada quien desde la trinchera que le toca a los padres de familia, a los responsables, los cuidadores de los niños, de los adolescentes, estamos atentos de las diferentes acciones que los chicos están generando, podemos ir dándonos cuenta de que algo está sucediendo a nivel anímico, a nivel personal, a nivel académico. Las calificaciones son solamente un referente, más no son el fondo del aprendizaje, del conocimiento que tienen los niños. Entonces, sí, esta situación de una cuestión psicosocial evidentemente se pudo haber prevenido. Hubo signos latentes, creo yo, pues, anteriormente a esto, que se pudieron haber ubicado y localizado para evitar esa situación que, pues, desafortunadamente sucedió. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos opcionautas, porque de hecho vamos a entrar a una sección que les gusta mucho. A mí, la verdad, me encanta. Esta sección se llama Desde mi altar. Aclarando que todos los días hacemos una oración laica, no queremos evangelizar a nadie, ni queremos llevar a nadie a un culto religioso en particular. Lo que sí queremos, pues, es tener una vida espiritual más intensa. Entonces vamos a entrar a esta sección que así se llama Desde mi altar. Y la oración del día de hoy ya está publicada ahí en Facebook, para que nos hagas el favor de compartirla
con tus familiares, para que nos hagas el favor de compartirla con tus amigos. Entonces, la oración del día de hoy dice así: este es el momento de concentrarte en tu vida espiritual. Es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados. E imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo: tener una vida espiritual más intensa. Y así, desarrollando una vida espiritual más intensa, aspirar a un mejor nivel de vida y bienestar. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, ayúdame a transformar mi vida positivamente para poder ser una mejor persona. Ayúdame a superarme en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a ser más compasivo con los seres que me rodean. Ayúdame a ser mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo. Si me has concedido la dicha de la paternidad, ayúdame a ejercer este don con más responsabilidad. Amado Dios, ayúdame a ser un mejor trabajador y a dar lo mejor de mí mismo, trabajando primero para servir y después para ganar. De manera digna mi sustento, de forma suficiente. Si aún soy estudiante, ayúdame a ser un mejor alumno. Despierta en mí el amor por el aprendizaje y ayúdame a entender mejor las cosas, para que con el conocimiento adquirido me pueda convertir en una persona autosuficiente y también tener la capacidad de contribuir a formar un mundo mejor. Amado Dios, ayúdame a ser un mejor ser humano para poder superar las limitaciones que yo mismo me he autoimpuesto y entender que lo único que genera miedo y desconfianza es dudar del inmenso amor que tú sientes por mí. Amado Dios, ayúdame a ser cada día mejor y superarme para nunca defraudarte y ser digno de ti. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Es el momento de concentrarte en esa situación adversa que te está quitando el sueño y que quieres superar. Este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo. Dios mío, ayúdanos. Carlos Gil. Amigos opsonautas, espero que esta oración haya sido de tu agrado. Está ya publicada ahí en Facebook, para que nos hagas el favor de compartirla con tus familiares y con tus amigos. Y bueno, el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos el neuropaudopsicólogo Miguel Blasio y también la licenciada en educación especial Laura Cruz. Y efectivamente, bueno, pues estamos hablando de los problemas, de los principales problemas que se pueden dar dentro de un aula y sobre todo cómo podemos trabajar en la inclusión. Estábamos citando el caso, pues, de este chico de Coahuila
que pues lamentablemente todo esto termina de una forma fatal. Y aquí el principal problema, Miguel, Laura, pues es que a veces hay niños que tienen un comportamiento aparentemente normal, pero que traen una serie de situaciones que a veces no se pueden detectar en el aula o no se pueden detectar nada más, inclusive en la casa. Yo soy de una idea, Miguel, y tú eres testigo de ello en otras ocasiones que nos has acompañado. Yo digo que todos, sin excepción, todos deberíamos de tomar una terapia psicológica. Oye, pero mira, yo siento que estoy muy bien. Mira, además soy exitoso, tengo un buen puesto, mira mi casa, mi futuro es prominente. Yo que voy a andar perdiendo el tiempo en una terapia, no hombre, eso es para locos. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntanos de esto, Miguel. ¿Será cierto que todos necesitamos de tener una terapia psicológica? Sí, totalmente. Y sobre todo si te dedicas al área educativa, si te dedicas al área clínica. Necesitas este tipo de supervisión para tú poder estar bien, no poner tus metas antes del paciente o del alumno. Metas o tus complejos o tus traumas. Porque yo sí voy a decir algo. Mira, hay maestros y maestras, lamentablemente, con una baja estima, que van al aula y lo toman como su feudo. Y entonces ese es el lugar en donde van a descargar sus frustraciones, sus complejos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sea que llegue una alumna guapita, bonita al salón y le toque una maestra fea. Porque de manera inconsciente a veces, inclusive, ya llegó la bonita. Pues te vamos a hacer la vida de cuadritos. O situaciones de esta naturaleza. O a lo mejor el maestro que tuvo muchas carencias económicas en su vida, etc. Y ve que llega el niño bien, con todo su material, con todo de la mejor calidad, como una palabra que estaba muy de moda, muy fifí. ¡Ah! Ya llegó el fifí. Pues aquí se va a estampar con la pared. Y no me importa, hijo de quien sea. ¿Hay situaciones de esta naturaleza, Miguel? Sí, sí las existen. De hecho, ahorita ya como la educación se centra en el niño, a veces también pasa que al docente lo ignoran. Nosotros, yo también soy docente, nosotros como docentes... Eres docente y decente. Y decente. Necesitamos actualizarnos todo el tiempo en aspectos educativos y en aspectos clínicos para entender las problemáticas que tenemos en el aula. Nunca perder de vista el respeto entre profesores y con el alumno. Y nosotros siempre ser el ejemplo. En la escuela donde estamos siempre nos dicen... Si no amas lo que haces, no estés aquí. Si no amas lo que haces, no estés aquí. Fíjate que hace poquito tuvimos un programa especial para hablar de Steve Jobs. Y fue justamente una de las frases de Steve Jobs. Si no amas lo que haces, no lo hagas. Descubre tu pasión. De acuerdo. Porque si lo estás haciendo nada más por dinero o por pagar las facturas, pues entonces estás mal. Claro. Y estás haciéndole daño a muchas personas. ¿Sí? Imagínate, pues en este caso, se le está haciendo daño a muchas criaturitas. ¿Cuántas traumas a su vez se pueden ocasionar por un maestro con una baja estima, por un maestro perfeccionista, por un maestro que a lo mejor le importa tanto lo académico, que no está mal, pero a un costo emocional de la criaturita o de los chavos, a un costo emocional muy elevado? Es que justo ese es un tema importantísimo, porque como docente y en el área educativa tampoco, actualmente, sí tenemos que importarnos por el alumno, pero ¿hasta qué punto?
ya que no es un aspecto clínico. Por eso nos sirve mucho y nos ayuda mucho teniendo como objetivo al alumno, que esté en una terapia, porque de ahí nos van a referir si hay algún problema emocional, si hay algún problema de aprendizaje. En el aspecto educativo estamos muy limitados. O sea, yo lo veo en ambas partes, tanto clínico como educativo. Y en el educativo sí puedes implementar muchas cosas, pero hay una limitante donde no te puedes meter más allá. Y ahí nos ayuda un terapeuta. Y es el trabajo en equipo. Eso es. Pues yo quiero comentarles, amigos opcionautas, que Miguel Blasio es un neuropaidopsicólogo muy bien preparado y que pues él se pone a sus órdenes. Ahí en pantalla está apareciendo su teléfono. ¿Nos quieres dar tu teléfono, Miguel, para las personas que quieran estar en contacto contigo, por favor? Sí, claro. Sí, mi especialidad es la neuropsicología infantil. También tengo experiencia en el ámbito educativo y mi teléfono es el 55-2855-3091. A ver, lo dijiste muy rápido, más despacio. Otra vez. Ok, 55-2855-3091. ¿Cuáles son las personas que podrían irte a visitar? ¿Qué tipo de casos atiendes tú, Miguel? Todo niño. Hoy en día todo el niño necesita una evaluación tanto neuropsicológica como posiblemente también pedagógica. Necesitamos saber qué les pasa a nuestros niños. Ya tenemos mucho sesgo en la intervención con ellos. Oye, pero mi niño va muy bien en la escuela. Él es de dieces, de medallas, de diplomas. Mira, está en el cuadro de honor. ¿Cómo crees que mi hijo va a ir con un psicólogo? ¿Qué nos dices al respecto? Yo les preguntaría, ¿y cómo está en el aspecto emocional? ¿Cómo está en el aspecto social? ¿Cómo lo ven a nivel de alerta? ¿Es feliz? ¿No es feliz? Todo, siempre es importante, es como cuidar nuestra salud. En este caso es la salud mental. Y cualquier cosa en el desarrollo puede pasar. No tenemos nosotros la certeza de que siempre vamos a estar bien. Entonces, todos debemos de ir a una terapia. Todos los niños deben de ir a una terapia. Y yo diría que inclusive los maestros, ¿no? Yo también. Bueno, ustedes no se especializan en maestros. ¿O sí los pueden atender también? Bueno, yo no, pero... Sí, creo que somos aquí un vínculo que podemos... Una buena herramienta de la cual pueden echar mano los docentes para nosotros poder canalizarnos. Si bien es nuestra área de expertise la cuestión de psicología y de poder dar una terapia y de poder canalizar todos esos traumas o cuestiones personales que tengan, sí podemos dar esta orientación y esta canalización de hacia dónde podrían ellos buscar alguna actualización, no solamente de contenidos o de conocimientos, sino una actualización para conocer qué es lo que está sucediendo y cómo pueden abordar las diferentes cuestiones o dificultades que están teniendo con sus alumnos. Quería retomar esta parte de el hecho de que nosotros como docentes estamos trabajando con humanos, no son máquinas, son niños en crecimiento, en formación, que finalmente estamos impactando y vamos a impactar en su vida de una manera positiva, puede ser transitoria, pero estamos impactando de alguna manera en su crecimiento y en su desarrollo. Y también el que nosotros como docentes tengamos esta apertura y esta sensibilidad de comprender que hay ciertas conductas en nuestros alumnos, independientemente de estos trastornos que hemos hablado ahorita en el programa, que no son en contra de nuestra persona, no es en contra de Laura o en contra de Miguel, es en contra del papel que nosotros, al ser servidores, estamos teniendo, ¿no? Somos finalmente su autoridad, somos en frente del aula, somos quienes les estamos marcando límites, quienes les estamos pidiendo ciertas cosas que pueden ser difíciles para ellos en algún momento, pero que alguna situación, pues no es personal, es en ese papel que tenemos frente a ellos, no es en cuanto a Laura como persona. Y el ir a terapia creo que nos ayuda mucho a establecer estas dos cuestiones, ¿no? Uno, mi papel como profesional, y dos, mi papel personal. Una vez trabajado, esto no es un trabajo que se termina, sino que hay que estar constantemente, porque uno también pues es persona, siente, y no
llevar esas cuestiones, esos traumas personales al aula, porque pues no, definitivamente, y creo que sí es un mantra de vida, si no disfrutas tú lo que haces y lo haces con pasión y con vocación, no perjudicas a muchas personas, y lejos de brindar algo que es bien padre, es estar en contacto con los chicos desde edades tempranas hasta universitarios y más adelante, pues se ve truncado por cuestiones que uno no está trabajando a título personal. Laura, la licenciada en educación Laura Cruz acaba de decir algo que a mí me interesa mucho resaltar, que es la cuestión de establecer límites. Bueno, yo quiero pues también comentar que justo este jueves 27 de febrero, voy a dar una conferencia taller en un colegio que se llama Colegio Oliverio Cromwell. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque también va a estar una querida amiga que es pues una persona también muy preparada. Es la licenciada Rosa Barocio. Y Rosa Barocio es autora de un libro que se llama Disciplina con Amor. Bueno, pues los dos vamos a estar este 27 de febrero, que es jueves, a las 4:30 de la tarde, en una magna conferencia para padres de familia. ¿Por qué? Porque el Colegio Oliverio Cromwell está celebrando 50 años como institución educativa y nos hicieron el favor de invitarnos para dar una conferencia. La conferencia de la licenciada Rosa Barocio es El mito del hijo feliz. Y la conferencia que va a dar tu servidor y amigo Carlos Gil es Paternidad responsable. Entonces, bueno, pues agradezco mucho la invitación del Colegio Oliverio Cromwell. 50 años de labor educativa, pues valen la pena celebrarlo. Y lo están celebrando en grande. Fíjate que esta conferencia va a ser en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que está en camino a Santa Teresa, número 187. Parques del Pedregal en Tlalpan. Además es un lugar precioso, pues ahí vamos a estar y nos va a dar mucho gusto unirnos a los festejos de esta institución. Y bueno, pues continuando también aquí con el tema, retomo y les pregunto a los dos, ¿qué tan importante es la disciplina, pero una disciplina amorosa? ¿Cabe el concepto de disciplina amorosa? Sí, actualmente en el colegio donde nos desempeñamos estamos trabajando con cuestiones de disciplina porque ciertamente es algo que estamos formando a chicos de edades tempranas y adolescentes. Entonces, sí, hay disciplina, hay ciertas reglas que como sociedad, creo sin estas reglas como sociedad no podríamos funcionar, sería un caos y eso no nos convendría a nadie, pero es una disciplina cuidada, con precaución, una disciplina pensada que no violente y que no transgreda los derechos que tenemos como humanos. Es importante poder tener estas cuestiones disciplinarias, normativas y formativas bien claras y bien establecidas para no caer en supuestos o en problemas personales, como lo decíamos, ¿no? De subjetividad, de hoy me desperté de buenas, voy a tolerar faltas de respeto porque pues no pasa nada, el día es soleado y no pasa nada. No, o sea, si es una falta de respeto donde estás transgrediendo los derechos, estás transgrediendo estás transgrediendo a tus compañeros o a alguna persona dentro de la escuela, hay una cuestión, siempre va a haber a toda acción una reacción, siempre va a haber alguna consecuencia. Ahorita estamos trabajando por esas terminologías y por la actualización de conocimientos que hay entre que si es consecuencia positiva o negativa, siempre va a haber alguna implicación con respecto a un hecho que se haga. Y en el caso de los chicos dentro de un colegio, pues sí tenemos esta idea de que mientras más predecible pueda ser un contexto
que el contexto educativo es un contexto que puede ser controlado, les va a dar más estabilidad a los chicos, porque saben, diríamos en términos bajos, hasta dónde tantearle el agua, ¿no? Saben qué es lo que va a suceder. De aquí no puedo rebasar cierta línea porque entonces puede suceder esto o esto y esto. Pero eso es a lo que yo llamo que sea predecible, que ellos puedan anticipar las consecuencias de sus actos. También habría que hacer una diferenciación entre la disciplina amorosa y la disciplina ponzoñosa, porque existe, ¿no, Miguel? De acuerdo. Sí, nosotros el término que utilizamos en la escuela es disciplina inteligente. Es un programa que se está implementando y funciona bastante bien. Sí, exactamente, no podemos descargar nuestros propios impulsos en un alumno que está en desarrollo. O sea, no le ayudamos ni nos ayudamos a nosotros. Lo que tenemos que también pensar es que la disciplina nos ayuda a cuidarnos. La situación en México no es muy favorable a nivel de seguridad y sin disciplina nuestro rango de riesgo aumenta. No solamente es para que se porten bien en el salón, sino también para que se aprendan a cuidar y justo esto, la medición de consecuencias, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Entonces hay comportamientos que te van a dar una respuesta positiva y satisfactoria, pero también hay comportamientos que se pueden convertir en tu vida en una verdadera pesadilla. Y aquí un poco, pues vuelvo a retomar el caso de este chico de Coahuila. No sabemos a ciencia cierta pues la problemática específica. Lo que sí sabemos es que su mamá había muerto, quién sabe en qué condiciones murió, por qué murió. También un papá que tenía antecedentes penales en relación a narcotráfico o una cosa así. Y bueno, el abuelo quién sabe a qué cosa se dedicaba. Pero todo eso influye, todo el entorno familiar. No es nada más, mira, ya pagué la colegiatura y que te eduquen. Ahí además, pues es importante, en este caso, que el abuelo, el papá, la mamá hubieran tomado una terapia a tiempo y seguramente el desenlace hubiera sido totalmente diferente. No sé cuál sea su opinión al respecto. Sí, y nosotros como en el área de salud mental, sí nos enfrentamos todo el tiempo a estos estigmas de no voy a ir a terapia, la escuela está mal o el ambiente está mal, menos mi hijo o menos yo. No es que se esté mal o no, nosotros no emitimos juicios de valor, simplemente detectamos si hay alguna dificultad. Todos creo que es muy normal que tengamos alguna dificultad. Todos podemos tener un atorón emocional. Yo le llamo atorón emocional. Fíjate que hay un libro muy interesante de Lou Marinoff que se llama Más Platón y Menos Prozac. Un libro que recomiendo ampliamente. Y ahí Lou Marinoff dice que debemos de distinguir lo que es un padecimiento de una patología. Es decir, pues un día podemos estar tristes por alguna razón, por el hecho de que estés triste una tarde porque lo que sea, porque te cortó tu novia o porque no lograste un objetivo, pues es muy distinto a que se convierta en una depresión, que ya sería, digamos, una situación patológica. Pero yo creo que también la persona, nosotros, podemos hacer mucho para que esos padecimientos no se conviertan en patología, y para esto sería necesario el acompañamiento de un psicólogo en ese proceso que nos ayudara a conocernos a nosotros mismos. O sea, no porque vayas al psicólogo estás loco, al contrario, es para que te mantengas cuerdo y para que aprendas a hacerle frente pues a los atorones emocionales que todos podemos tener. Sí, de acuerdo. Hay algo muy que me pasa constantemente, ¿no? En la clínica. Llegan unos papás y me dicen, es que yo también me costaba trabajo poner atención. Ok, lo que aquí no estamos viendo es que hay un cambio generacional. Un cambio a nivel ambiente y un cambio en tecnología. Si antes, ok, una persona con algún problema de atención
la podía hacer bien, hoy ya la competitividad, la cantidad de personas, más los conocimientos que se saben, cambia mucho. Y ahorita ya un problema atencional afecta en casi todos los aspectos de vida, lo que antes no. Entonces hay que hacerle frente a todo esto y hay que detectar las áreas de oportunidad a tiempo. Mira, los dichos por algo son ciertos y por algo se siguen diciendo. Más vale prevenir que remediar, o más vale prevenir que lamentar. De acuerdo. Como pues el caso este de Coahuila, del niño de Coahuila que estamos poniendo como ejemplo, pero así como ese caso podría haber seguramente cientos de situaciones. Fíjate que muchas personas, sobre todo muchos padres, cuando el hijo ya creció, cuando la hija ya creció y está enfrentando problemáticas severas en el trabajo de adaptación, en la relación de pareja, etcétera, muchos me han llegado a decir: es que estoy pagando con lágrimas de sangre el no haberle puesto atención a mi hijo cuando era niño. Entonces, pues yo creo que estamos en muy buen tiempo de que personas que tengan niños, pues que pongan mucha atención en todo esto. Y bueno, hay algo que yo quiero decir y que admiro mucho de Miguel Blasio. Miguel Blasio trabaja inclusive sábados y domingos. Yo la verdad nunca había escuchado un psicólogo que trabajara en domingo y que a las 7 de la mañana ya esté dando consultas. Yo nunca lo había oído. Pero pues también es lógico. Imagínate los niños justamente con esa competitividad, etcétera. Pues los niños muchos en la tarde, de lo único que les da tiempo es de hacer la tarea. Entonces el pretexto es: no, pues no te llevo a la terapia porque no hay tiempo. Pero pues Miguel da consultas sábados y domingos. ¿Desde qué hora, Miguel? Pues empezamos a las 8 y terminamos 4 o 5 de la tarde. Sábados y domingos inclusive. Sí. Y entre semana en la tarde, ¿no? En la tarde, a partir de 4 a 9, 10 de la noche. 4 a 9, 10 de la noche. Bueno, pues yo creo, amigos opcionautas, que es importante poner atención en todo esto. Y también es importante la lectura. Así es. Siempre. De que vamos a hacer un pequeño paréntesis. Porque ya saben, amigos opcionautas, que todos los días tenemos una sección de lectura aquí en tu programa Opciones de Vida. Y en este caso le estamos dando lectura a un libro de Marianne Williamson que está increíble. Este libro se llama Volver al Amor y es precisamente de Marianne Williamson. ¿Qué nos dice el día de hoy Marianne Williamson? Bueno, déjenme decirles que este libro parecería un libro religioso, pero no lo es. De hecho, es un libro de psicoterapia. Y además, la misma Marianne Williamson lo dice, ella es judía. Entonces, habla de Jesús y habla de una serie de cosas, pero no desde un punto de vista religioso, sino más bien desde un punto de vista terapéutico. ¿Qué nos dice el día de hoy Marianne Williamson? Bueno, pues Marianne Williamson nos dice lo siguiente. Basado en el libro que se llama Un Curso de Milagros, Marianne Williamson dice: 6. Las puertas del cielo. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Estamos ante las puertas del cielo. En nuestra mente, salimos de allí hace millones de años. Hoy regresamos a casa. Somos una generación de hijos pródigos. Nos fuimos de casa y ahora se respira emoción en el aire porque hemos vuelto. Lo hicimos todo para destruir el amor que sentíamos por nosotros y por los demás antes de que empezara a atraernos una vida sana. Eso no constituye nuestra vergüenza, sino nuestra fuerza. Hay ciertas puertas que no tenemos que abrir, no porque una falsa moral nos la haya mandado, sino porque ya la abrimos
y sabemos que no lleva a ninguna parte. Lo extraño es que esto nos da una especie de autoridad moral. Hablamos por experiencia. Hemos visto el lado oscuro. Estamos listos para seguir adelante. La luz nos atrae. Cuando a Bhagwan Sri Rajneesh, sus discípulos le preguntaron por qué en las escrituras se dice que Dios ama al pecador, respondió: porque suele ser una persona más interesante. Nosotros somos una generación interesante, pero no nos damos cuenta de ello. Cuando comprendí lo decisiva que es nuestra época, cuando vi que las decisiones que se tomen en este planeta en los próximos 20 años determinarán el tiempo de supervivencia de la humanidad, sentí miedo por el mundo. ¿El destino del mundo está en nuestras manos? No, pensé, no en las nuestras, en las de cualquiera salvo en las nuestras. Somos unos mocosos malcriados en bancarrota moral. Pero cuando me fijé mejor, me sorprendió lo que vi. No somos malos, estamos heridos. Y nuestras heridas constituyen nuestra oportunidad de sanar. En el exterior de las puertas del cielo, sanar es una palabra que está de moda y la que da forma a nuestros deseos. Hoy se respira en el aire un retorno a lo sagrado. Pese al dolor, pese a los conflictos, muchas personas han asumido su mandato, consciente o inconscientemente, y han provocado ya el sentimiento de una excitación contenida, de una esperanza del cielo. En los ámbitos hay por lo menos vagas señales de que cada vez más personas asumirán responsabilidades mayores. Antes de que despertemos, el Espíritu Santo convierte nuestras pesadillas en sueños felices. He aquí algunas reflexiones sobre unos pocos sueños felices que posiblemente podrían llevar al mundo entero un poquito más al cielo. Marianne Williamson en Volver al Amor. Continuamos. Amigos opcionautas, continuamos aquí en este tu programa Opciones de Vida. De hecho, estamos ya entrando a la recta final. Yo quisiera preguntarle al neuropaidopsicólogo Miguel Blasio, pues si nos quiere hacer algún comentario final. También a la licenciada en Educación Especial, Laura Cruz. Laurita Cruz, ¿qué comentario final nos pudieras hacer en relación a este tema? ¿Qué hay que hacer para resolver mucha de la problemática social, educativa, que se da dentro de un centro escolar? Sí, creo que lo que tenemos que empezar a hacer es, uno, aceptarnos como personas, aceptar que tenemos áreas de oportunidad y áreas de fortaleza, comenzar a tomar conciencia para poder trabajar en esas áreas de oportunidad y ser más asertivos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, aceptar que somos diferentes y que eso no va a cambiar, que somos una sociedad con muchas dificultades, pero también con muchas virtudes, que esas diferencias son las que nos permiten avanzar y estar en constante transformación. Aceptar que lo que nos encontramos en el día a día dentro del aula suman a nuestra cuestión profesional, y que, pues bueno, tener esta apertura y esta humildad como profesionales de aceptar que no somos todólogos, porque ese es un hecho, que habemos muchos especialistas que estamos también tratando de buscar que la educación en México y como sociedad vayamos mejorando. Eso es. Pues le agradecemos mucho su participación a la licenciada en Educación Especial, Laura Cruz, y le preguntaría yo entonces a Miguel,
¿Cuál es tu comentario final, Miguel? Sí, como docente, y repito lo que nos dicen en la escuela, si no amas lo que haces, estás en el lugar equivocado. Si no amas lo que haces, estás en el lugar equivocado. Sí, de acuerdo. Y sí, te vas a enfrentar. Que el niño se para, que el niño contesta, que el niño no entrega tarea. Aquí entramos nosotros. Eso es. Pues yo sí quisiera decirles, amigos opcionautas, una recomendación que yo te hago. Todos deberíamos de tomar una terapia psicológica. No porque estemos locos, sino precisamente para mantener nuestra cordura. Es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Sin duda. Claro. Miguel Blasio, Laurita Cruz, a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos opcionautas, gracias por acompañarnos, porque ustedes son la parte más importante de este tu programa Opciones de Vida. Pues yo por mi parte simplemente les recuerdo que todos los días estamos dando consultas de biomagnetismo. ¿Qué es el biomagnetismo? Pues es una disciplina, es una terapia alternativa, la verdad muy, pero muy efectiva, que nos puede ayudar a tratar diversos tipos de situaciones, diversas problemáticas de salud. Ciática, colesterol, triglicéridos, diabetes, dolores articulares, gastritis, etcétera. Entonces, ojalá que tu estado de salud sea óptimo, pero si tienes algún problemita, no lo dejes crecer, y acuérdate que en el universo todo es energía, y que una enfermedad pues solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer. Y recordarles también que ya tenemos fecha para nuestro próximo curso de biomagnetismo. ¿Tú quieres convertirte en un terapeuta exitoso? Bueno, pues aprende todas estas técnicas. El curso que vamos a dar es en marzo, los días 27, 28 y 29 de marzo. Y todavía, si te inscribes a más tardar el 6 de marzo, tienes un 25% de descuento, y además vas a recibir pues un kit con 10 imanes terapéuticos. Lo que yo siempre les digo, no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Quieres mayores informes? Pues marca en este momento al 55 90 15 87 28. Marca ahora 55 90 15 87 28. O mándanos un WhatsApp 55 34 34 88 84. Pues no me resta nada más que decirte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma: yo soy, yo puedo y yo merezco. ¡Hasta la vista, amigos!